Excelencia, el próximo 2 de diciembre de este año, nuestra diócesis de Granada cumple 110 años de su creación. ¿Qué significa para usted, como nuestro obispo actual de esta diócesis de Granada, tal acontecimiento? Es una confirmación de la voluntad de Dios. 110 años significan esa certeza de que es voluntad de Dios que nos está llamando a vivir como iglesia, a vivir como diócesis, a vivir como una familia en esta comunidad diocesana. Llegó a la diócesis como sexto obispo de Granada ya hace 13 años, el 11 de abril del año 2010. Recuerdo que era una fiesta de Jesús de la Divina Misericordia. ¿Cómo vivió usted su nombramiento como obispo de esta diócesis, como el sexto obispo de esta diócesis? Bueno, siempre hay que recibirlo como voluntad de Dios y un llamado que Dios nos hace para servir. Yo venía, claro, a esta diócesis porque así está también mi ministerio sacerdotal, que estamos para servir. Y he venido a servir para que la feligresía, nuestros fieles, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, crezcan en el Señor. Un servicio para salvar almas. Un servicio también en todas las pastorales, en todas las áreas pastorales. Pero yo así lo vivo y así lo he vivido todo mi sacerdocio y estos últimos 13 años como obispo de Granada, que estoy para servir a los demás. Cuéntenos, Monseñor, brevemente, ¿cómo se sintió usted sus primeros días, sus primeros años? Porque usted venía de ser obispo auxiliar de Managua, obispo de Matagalpa. ¿Cómo se sintió sus primeros días? A lo mejor recuerda sus primeros meses en esta diócesis, ¿cuáles fueron sus expectativas? Bueno, cuando llegué a la diócesis conocía prácticamente nada de la vida pastoral ni de los sacerdotes. Había estudiado con algunos sacerdotes como Villarreal, algunos otros, con Padre Walter, que en paz descanse, pero no conocía más, no conocía nada. Venir entonces a la diócesis fue un conocer y descubrí rápidamente que era una diócesis con muchas capacidades humanas, intelectuales, pastorales, espirituales, que tenía mucha capacidad. Y sí, ha sido confirmado en estos 13 años que son muy capaces en todas las áreas pastorales. Entonces eso es muy importante porque puede avanzar la pastoral, la espiritualidad, pueden crecer porque son capaces de dar más. Y ahora, después de 13 años, miro que podemos avanzar más todavía y avanzar rápido porque son muy capaces. Recuerdo, Excelencia, que al inicio usted decía, siento como que estoy en tres diócesis. Nuestra diócesis comprende los tres departamentos de Rivas, Granada y Boaco. Usted al decir eso sentía que eran realidades diferentes. ¿Qué sentía usted cuando decía eso? Bueno, son diferentes cada zona pastoral, como también cada parroquia tiene su idiosincrasia, tiene su modo de ser, ¿no? Incluso de una parroquia a otra. Pero lo que pasa que yo sentí eso, no solamente diferencia de clima o de gente, sino porque no había una acción que unificara las tres diócesis,
Sentía que cada diócesis iba por su lado, por su cuenta. Y entonces esa expresión es por eso, porque la idea que yo traía de diócesis es la unidad. Y unidad que no significa que todos vamos a ser iguales, que va a ser una uniformidad, que todos nos vamos a poner la misma ropa o el mismo calzado, sino no es uniformidad, sino que tuviéramos un objetivo común, una meta común, cada quien con sus cualidades, con sus virtudes, con sus limitaciones, sus defectos, pero que todos camináramos a lograr un objetivo, una meta en la diócesis. Esa claridad me parece que faltaba. Cada quien iba por su lado haciendo buenas cosas. Todo era bien, ¿no? No es que hacían cosas malas. Pero sí faltaba como una meta en común, un objetivo en común de todos. Después de 13 años, puede decir que se ha ido logrando, se ha ido avanzando en ese aspecto. Sí, se siente, yo digo que sí, aunque siempre hay que trabajar, porque la tendencia siempre es a la desarticulación, es decir, cada quien trabajar por su cuenta, desarticulado, o el individualismo. Siempre hay esa tendencia, es un pecado ancestral o un mal ancestral en la pastoral. El ser individualista o la desarticulación, no trabajar articulado o en conjunto o en comunión o en sinodalidad, decimos ahora. Siempre entonces hay que estar atentos, pero ya hay esa conciencia de que somos diócesis, de que hay un plan pastoral y que tenemos un objetivo y que tenemos una meta y cada quien con sus carismas, cada zona pastoral con sus carismas, con su riqueza, va aportando para esa buena marcha. Se ha logrado, yo creo que sí, hay esa conciencia ya. Para poner un ejemplo, la misión, la conciencia misionera, está en las tres zonas pastorales. Entonces ahí se ha superado ya que se sienta cada quien que va por su lado. Al tener la conciencia misionera, todas las tres zonas, aunque sean diferentes, aunque tengan diversas capacidades y diferentes carismas, todos lo ponen al servicio, todos sus carismas, su riqueza la ponen al servicio de la misión. Eso da unidad, para decir un ejemplo, ¿no? Y eso ya se está realizando en la diócesis. Y parte de esos frutos también ha sido un poco la organización. La diócesis en su episcopado se ha organizado mejor las zonas, se han creado las subzonas pastorales. Usted ha sido el obispo que más parroquias ha erigido en la diócesis. Esto tiene que ver con la organización, ¿verdad? Sí, claro, le llamábamos eje en el primer plan pastoral y un eje era organización. Organizar desde la base las parroquias que estuvieran bien organizados, sus sectores, sus subsectores, y así también después vino la subzona. Es parte de la organización, estructuras que sirvan para lograr el objetivo que queremos en la diócesis, que sea una diócesis evangelizada, evangelizadora, misionera, que camine junto, que se sienta en un cuerpo. Entonces las estructuras son para eso, para que, y la organización es para eso, para la misión, para la evangelización, para la comunión. Si una estructura no está ayudando para que la diócesis o la parroquia o toda la diócesis sea misionera, esté en comunión, se tiene que revisar. Pero todas las estructuras son precisamente, y la organización son precisamente,
para que la diócesis se sienta que es un cuerpo que va caminando en comunión. Y junto a esta organización, junto a la misión, otro aspecto importante también en su episcopado en estos últimos años ha sido la formación en todos esos niveles, en toda esa organización, Sí. la formación de los laicos, de los niños, de los jóvenes, incluso la formación de nosotros los sacerdotes. Sí, pues yo vine en abril del 2010 y ya en noviembre de ese mismo año pudimos organizar la primera asamblea diocesana. Y en la primera asamblea diocesana, los sacerdotes y los feligreses que venían de las parroquias, una de las cosas que insistieron que necesitábamos era en la diócesis era la formación. Y ahí comenzó a organizarse cada vez mejor la formación, porque ya había formación en la diócesis, siempre ha habido, pero más sistemática, más organizada. Y entonces los sacerdotes a especializarse fuera del país, que ya hay una cantidad grande de sacerdotes especializados en las diversas áreas teológicas y pastorales de la teología. Y los laicos que no hemos parado en dar la formación. Eso se logra porque, les decía antes, las capacidades. Pero si no tuvieran capacidades, si no tuvieran esa capacidad de poder dar más, entonces la formación también no avanzaría. Pero va avanzando la formación porque hay gente muy capaz. Como parte de esa formación, también es importante resaltar, Excelencia, en estos 110 años de nuestra diócesis, nuestro seminario. El seminario se dice que es el corazón de la diócesis, son los ojos del señor obispo, La niña de los ojos. la niña de los ojos. Sí. Cuando usted llegó a la diócesis, nosotros teníamos estructuralmente nuestro seminario, pero funcionaba a nivel nacional. Y fue preocupación suya, junto con el clero, que el seminario siguiera funcionando en nuestra diócesis. El próximo año, el seminario cumple 30 años de fundación. Nuestro seminario Sí. se fundó en 1994. ¿Qué siente? ¿Qué significó? ¿Qué significa para usted esta obra del seminario? Pues es como has recordado, es el corazón de la diócesis, es la niña de los ojos del obispo, es una área muy importante para la vida de la iglesia, porque ahí en el seminario es donde salen los pastores. Y si queremos una iglesia misionera, una iglesia fraterna, una iglesia servidora, una iglesia samaritana, que es lo que queremos de nuestra diócesis, una iglesia que se preocupe por los más necesitados, que se preocupe por la salvación de las almas, tenemos que formar bien a los sacerdotes. Entonces tenerlos aquí en la diócesis, el seminario, tanto el menor y prepedéutico en San Vicente de Paúl, en Boaco, como el San Pedro en Diriá, es una cosa muy importante para la diócesis, fundamental. El que esté aquí también involucra a laicos, a las parroquias, es decir, se va creando esa conciencia de la importancia de la vocación sacerdotal. ¿Cómo, para usted como pastor de nuestra diócesis, en estos 13 años han sido, digámoslo así, sus mayores dificultades que ha encontrado en la diócesis? Me imagino que
así como hemos mencionado todas estas cosas que se han venido realizando, que podríamos decir que son obras importantes en el aspecto positivo, me imagino que también han habido sus dificultades. Sí. ¿Para usted como obispo ha sentido algunas dificultades en estos 13 años? Bueno, la diócesis de Granada, al cumplir 110 años, lo miro yo como primero un don de Dios, un regalo de Dios que nos ha concedido en la iglesia nicaragüense. Y nos ha regalado muchísimas cosas. Hemos mencionado algunas ahora, pero en 110 años han sido muchos regalos. Es un don, pero también es una tarea. Y en la tarea uno tiene que ir trabajando y ahí encuentra dificultades, resistencias. A veces falta de voluntad, de conocer. Entonces esas son las dificultades. Alguna resistencia, alguna falta de comprensión de los planteamientos pastorales o teológicos. Pero quizá porque no lo hemos explicado bien o no se ha comprendido bien. Entonces, cuando ya se logra entender bien qué es lo que queremos hacer o qué significa la acción que estamos realizando, ya se vence la resistencia. Pero siempre va a haber, pues, que tanto sacerdotes como laicos que no comprenden bien una acción, una tarea, una misión, y entonces ahí se crea la dificultad. Para ponerle un ejemplo, para que entendamos mejor, las famosas que siempre han existido y existen no solamente en nuestra diócesis, sino en la iglesia, las famosas llamadas parroquias de castigo. Eso ha sido una dificultad porque envió un sacerdote a una parroquia que la consideran de castigo, que no es de castigo, ninguna parroquia es de castigo, pero sí son llamadas parroquia de castigo. Entonces ya va como castigado el sacerdote y ya no realiza su trabajo con esa entrega, con esa alegría, sino se llena de tristeza y de amargura porque dice que está castigado. Entonces esas son las dificultades que nos dejan avanzar muchas veces la comunidad como debería avanzar. Excelencia, el primer obispo de nuestra diócesis, que se llamaba José Antonio Piñoli Batres, pues conociendo un poquito sobre su historia, él estuvo escasos meses como obispo de la diócesis. Y en otra entrevista que hacía otro sacerdote que ha estudiado mucho en la historia de nuestra diócesis, me decía que se sintió un poco incomprendido, también un poco desanimado. No había catedral, no había una casa donde vivir en aquella época, ¿verdad? Estamos hablando de finales de 1913, inicios de 1914. Y por esas razones y por otras, tuvo que abandonar la diócesis, se tuvo que ir, ¿verdad? El obispo de esa época, doctor José Antonio Piñoli Batres, terminó abandonando la diócesis y según pues, los historiadores, se retiró a un convento. Podríamos decir se sintió desanimado. Usted, después de 13 años en la diócesis, esa expresión que lo caracteriza, ¿verdad? Y que ya conocemos siempre que nos dice ánimo, ¿se ha sentido animado, se ha sentido contento, se ha sentido alegre en esta diócesis de Granada? ¿Cómo se ha sentido, monseñor? Sí, no, me he sentido muy bien. No he sentido estos 13 años. Y alegre y contento porque hay muchos frutos. Un clero que responde bien,
unos laicos que trabajan muy bien. Es decir, no, no puedo quejarme. Me decían que los granadinos eran fachentos, que eran orgullosos o que eran fríos algunas veces. Pero no es cierto, pues son bien querendones, bien apoyan cualquier cosa que se les pide en la misión o en la colaboración, siempre están ahí. Y sobre todo, hay un gran amor a la Virgen Santísima, que es propio del nicaragüense, pero en especial en nuestra diócesis y muy, muy en especial en la ciudad de Granada, hay un amor a la Virgen increíble, impresionante, y eso los hace buenos. Eso los hace buscar la santidad, porque la aman a la Virgen Santísima, a la Purísima, a la Inmaculada, y eso los hace diferentes, los hace mejores, pues. Entonces, los hace tratar bien al obispo, a los sacerdotes, pero me parece que, o estoy seguro de que viene de ese amor a la Virgen, porque la Virgen ama a los sacerdotes, ama a los demás, ella, el amor puro. Y entonces me siento bien, bien, me han tratado bien y contento, pues. Muy bien, excelencia. ¿Y cómo sueña usted la diócesis en el futuro? Hemos dicho que se ha hecho muchas cosas, imagínese, cada obispo en su tiempo, en su época, viviría situaciones totalmente diferentes por el contexto, por las situaciones quizás económicas, dificultades. En la diócesis se ha hecho muchísimo, ¿verdad? Leyendo un poco y analizando un poco todo este largo recorrido desde que la diócesis se creó hasta nuestros días. Tenemos 65 parroquias, casi más de 100 sacerdotes, sacerdotes, como usted decía, formados. Tiene mucha riqueza la diócesis. Sí. Pero yo me imagino que como pastor usted sueña algo más, usted deseara algo más, o usted cree que ya se hizo todo. No, no, no. Les decía que tiene muchas capacidades humanas, espirituales, pastorales. Es decir, podemos hacer muchísimo más. Y los obispos que vendrán podrán hacer muchísimo más, avanzar más, crecer más, porque es una diócesis que tiene mucha riqueza. Entonces apenas está empezando, apenas. Sí. Sí, ¿verdad? Es una diócesis joven en comparación a otras diócesis del mundo que tienen más años. Sí. Bueno, y la última pregunta, excelencia. Pues nos alegramos por esta celebración de los 110 años, porque la diócesis no es el terreno físico, no son las iglesias, somos todos los bautizados que pertenecemos a esta porción del pueblo de Dios. ¿Qué mensaje quisiera aprovechar usted en esta entrevista para enviarle a todos nuestros fieles, a todos los católicos y marianos, ¿verdad?, que pertenecemos a esta diócesis de Granada y que caminamos juntos en sinodalidad en esta diócesis de Granada? Sí, a estar siempre animados. Yo les digo ánimo, porque estos 110 años significan que no hemos nacido ayer. Significa que hemos tenido dificultades, que han habido grandes dificultades, como la que mencionaba usted, que el primer obispo tuvo apenas pocos meses, pero se han logrado superar. Es decir, que actualmente podemos tener muchas dificultades, muchos obstáculos, pero recordar que Dios ha sido poderoso, que Dios ha sido grande con nosotros. 110 años significa que sigue siendo poderoso. Significa que no se ha secado su brazo misericordioso
y que la diócesis como iglesia, con la ayuda de Dios y de la Virgen, va a superar las dificultades actuales. Esa es la esperanza que está puesta en Cristo y que va a superar las dificultades que van a venir, porque siempre van a haber dificultades. Entonces, a vivir en esperanza, como la Virgen Santísima, a no desanimarse, a no pensar, tenemos esta dificultad, ya fracasamos, ya se va a acabar la iglesia. No, tenemos que tener esperanza porque han habido peores dificultades en el pasado que las que tenemos en el presente, y Dios ha sido y la Virgen ha sido grande con nosotros, y por eso estamos alegres. Y van a venir dificultades más grandes, pero siempre con el poder de Dios se van a superar, porque Dios está con nosotros. Porque Dios, esos 110 años significa que Dios ha estado con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, ni un segundo desaparecemos. Ha estado presente todos los segundos de los 110 años. Entonces ese es mi mensaje, que no tengamos miedo, que no perdamos la esperanza, que no creamos que 110 años se van a borrar. No, eso significa que Dios quiere, y lo ha demostrado sosteniéndonos por 110 años. Dios quiere a esta iglesia y quiere que sigamos dando testimonio, quizá con nuevas formas, quizá con nuevos métodos, quizá no siendo una iglesia con poder, sino una iglesia más pequeña. No sé cómo Dios la va a hacer, que nos va a ir dando, pero de la forma que sea, con el método que sea, Dios va a estar siempre con nosotros y la Virgen también, porque ya nos lo demostró durante 110 años. Entonces no tenemos que dudar del amor de Dios. No podemos dudar de que Dios es grande y ha estado grande con nosotros. Así tenemos que vivir estos 110 años, esta celebración, agradecidos con Dios porque ha sido grande con nosotros, agradecidos con Dios y la Virgen porque es grande con nosotros hoy y porque va a ser grande siempre con nosotros. Muchas gracias, Monseñor. Bien, ánimo.